Para mí fue algo muy aterrador porque la gente decía que de México uno no pasaba. Yo escuché muchas historias que a los colombianos no los están dejando pasar. Igual nosotros pensábamos, aquí donde nos agarra Migración de México, hasta aquí llegamos. Y empezamos esa travesía por el desierto. Pues uno piensa por el niño, bueno, el niño y su esposa. Uno ya de hombre, pues le queda más fácil enfrentar la vida, como sea. Dimos con unos mexicanos, mejor dicho. Muy buena gente los señores, o mejor dicho ellos muy buena gente, nos colaboraban en todo, en hasta en el cambio de la plata mexicana, porque nosotros primera vez nos enredamos. Yo creo que había un niño como de 3, 4 meses, era el niño más pequeño, sí, el un más bebé. Pequeño. Qué fuerte. Allá uno escucha historias que uno no, o sea, no asimila, porque hay gente que le pasa lo peor. Para mí, eso fue una situación muy fuerte, llegar, separarme de mi esposo y de mis amigos y entrar en una sala donde no conocía a nadie, solo con mi hijo, ser fuerte para mi hijo, porque igualmente son niños que no entienden. Y digo, bueno, aunque sea los recibo y por lo menos que uno llegue y quiera poderse dar un baño y tener un plato de comida, que yo me imagino que eso es lo que uno más piensa en esos momentos. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal. Les cuento que el día de hoy tenemos por aquí unos especiales invitados. Y es que así como pudieron ver en el título, pues ellos nos van a contar una historia bien interesante que inclusive yo he estado bien sorprendida. Ya sabemos toda la crisis que está sucediendo en el mundo, pues especialmente también en Colombia, ¿no? Ya vemos que la situación no está fácil, así que ellos decidieron emprender su camino como familia. Aquí tenemos a Anderson, a su hijo Santiago y a Stephanie. Ellos son una familia santanderiana, justamente del pueblo en donde vive mi familia, y pues yo creo que qué mejor que ellos mismos que nos cuenten todo este camino y de cómo pudieron pues pasar la frontera de los Estados Unidos. Así que hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Ya están bien. Yo no sé quién quiere empezar contando, pues como les digo a ellos, ustedes son de Santander. Entonces, ¿cuál fue el primer camino que tuvieron que tomar? Primero, la decisión, ¿sí o no? Sí. ¿Qué fue lo que los llevó a tomar esta decisión? Bueno, pues primeramente todo comenzó pues como un juego, pues primero, o sea, lo pensábamos hacer, a la vez no lo pensábamos hacer, porque tomaron este tipo de decisiones. Es muy duro, es muy complicado, porque igualmente uno tiene familia allá y uno no piensa en dejarlos solos y venir a emprender un camino que uno no sabe en el momento si va a pasar o no. Nosotros escuchábamos muchas cosas de personas conocidas, incluso del mismo pueblo, o personas allegadas donde venían y pasaban, y nosotros, ve, qué chévere, están como pasando para Estados Unidos fácilmente. Relativamente fácil. Sí, relativamente fácilmente. Entonces, nosotros con unos amigos, que incluso ellos estuvieron con nosotros siempre, hablamos del tema de venirnos, que aquí nos iba a ir mejor económicamente, porque la situación que pasan ahorita los países es muy complicado. Colombia no se queda atrás. Sí, Colombia... Ahorita todo está muy complicado, entonces para ofrecerle un mejor futuro a nuestro hijo también. Claro. Entonces, pues nosotros empezamos a hablar con otros dos amigos, con una pareja, amigos de toda la vida, conocidos, que queríamos veniros, o sea, que íbamos a tomar la decisión de venirnos, pero entonces nadie nos decía todo lo que tocaba hacer. O sea, sí llegaban a un punto de decir, bueno, se necesita una plata para poder pagar el coyote, para que los pase, pero no nos decían cómo íbamos a pasar, nada. Okay. Entonces, tuvimos un contacto, el cual nos dio el contacto del coyote. Nosotros... Ya lo conocían y tenían una referencia y por eso sí decidieron, bueno, al menos es algo que ya conocían. Sí, empezamos pues más que todo mi amiga empezó a comunicarse con el coyote, a decirle que cómo era la situación, cuánto nos iba a cobrar por cada uno de nosotros, incluyendo a ellos dos. Y pues llegamos a que él nos cobraba... ¿Cuánto, amor? Nos cobraba $1,000 por cada uno. Ok, $1,000. Y yo soy 10.
$1,000 por cada uno fue lo que les cobró el coyote por pasarlos desde México hasta Estados Unidos. 1,000 por persona. Cuando ellos me estaban contando esto, yo me quedé asombrada porque yo estoy segura que en este país sabemos perfectamente cuánto puede llegar a cobrar un coyote en estos momentos. Yo creo que alrededor de unos $15,000, así que $15,000. Así que cuando yo escuchaba esto, yo decía, ustedes corrieron con suerte. Incluso, obvio, a uno desde hacer el paso de pesos colombianos a dólares, a uno le cuesta, es harta plata. Y porque no solo es el coyote, sino son los otros vuelos desde Bogotá, ¿verdad? Hasta México y de ahí lo que sigue. Así que cuéntenos un poquito de esa parte. Bueno, por aquí voy a pasarle el micrófono a Anderson también, porque de ahí que dijeron solo Stephanie, ¿no? Entonces cuéntanos desde que, bueno, dijeron, vamos a despedirnos de nuestra familia y vamos para Bogotá. Cuenta ahí esa parte. ¡A la playa! Sí, claro, pues todo empezó a la playa. Como un juego. Y cada vez nos vimos más, cada día más involucrados en el tema. Y ya lo último, ya me di cuenta que ya no me podía echar para atrás. Entonces ya la decisión estaba tomada. Toca endeudarse y pedir la plata primero. Sí, eso de endeudarse, mejor dicho, eso sacamos plata de lado y lado para poder venir. Eso sí, nos tocó endeudarnos siempre, siempre bastante. Y bueno, ¿qué y día, lo más... ¿Qué día salieron de Landazuri? ¿Qué día salieron de Landazuri para Bogotá? El domingo, el... ¿Eso qué era? ¿El 10? ¿El 10 de julio? Sí, el 10. ¿El 10 de julio de este año? Sí, el 10 arrancamos de... El 10 fue la despedida... Duro. Sí, de nuestra familia allá en Landazuri, bueno. Y ahí arrancamos para Bogotá. El viaje... Son 8 horas de viaje, ¿sí? Más o menos de Landazuri a Bogotá. Sí, más o menos por ahí como 8 horas. Okay. 8 horas. Y de Bogotá viajamos el 13... A la 1 de la mañana. ¿Ya? ¿A dónde? ¿A México? A México. ¿A la Ciudad de México? A la Ciudad de México. Viajamos el miércoles. Y ahí... ¿Pero viajaron cómo? ¿Con un paquete? Ah, sí, nosotros... Distrito? Sí, claro. Nosotros traíamos un tour por 4 días. Cuéntalo de que me decías que era que muchas personas te decían que esa es la parte más difícil, pasar de Colombia a México. Sí, lo más duro que nos decían era pasar de México. En México era lo más complicado. Y nosotros en México teníamos que hacer una escala y volver a coger vuelo para Los Cabos. Entonces esa era las... De la Ciudad de México hasta Los Cabos. Ah, sí. ¿Eso es que la costa de México? Eso es Bajo California. Baja California. Sí. Entonces eso era lo más complicado. ¿Y cuánto les valieron los vuelos de Bogotá a México y el paquete turístico? El paquete $3,200,000 por eso persona. ¿Eso en dólares es cuánto? Eso en dólares es... ¿Como 1,000 también? No, ¿como no, no alcanza a 1,000. ¿Alrededor de 1,000? ¿Un poquito menos? Sí, un poquito menos. Nos valió 10 todo. El paquete nos valió 10. O sea, si fueron... ¿No? O 1,000 por cada, un poquito menos de 1,000 por cada uno, o sea, como sí, casi 3,000 por la familia, el paquete turístico con el vuelo desde Bogotá, Colombia hasta México. Y ese paquete turístico, entre comillas, lo tienen que sacar para que los dejen pasar. Sí. Ya. Y bueno, ese era el pedazo más, como más complicado que nosotros ¿Cómo mirábamos. ¿Cómo es tu migración en México? ¿Cómo te sentías tú, Stephanie? Pues para mí fue algo muy aterrador porque la gente decía que de México uno no pasaba, que estaban devolviendo mucha gente por el sentido de que todo el mundo está haciendo este tipo de viajes turísticos para poder pasar. Turísticos, entre comillas. Para poder pasar a Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros llegamos a México con nuestros amigos, pasar migración de México, créame que yo sentía que todo me temblaba, nos sentíamos todos aterrados porque no sabíamos qué nos iba a preguntar, no nos imaginábamos de pronto que nos dijeran cualquier cosa y nos devolviéramos. Inclusive a la otra pareja que venía con ustedes, a ellos se los llevaron como para hacerles unas preguntas extras porque yo creo que se veían un poco nerviosos. Sí, y eso los llevó. Sí, pero eso pasó en Colombia. Entonces ¿eso fue en Colombia? Eso fue en Colombia, pasando a migración de Colombia. Entonces ellos
Sí, se vieron por los nervios, porque igualmente es nuestra primera vez. Nosotros nunca pensamos en emprender un viaje así, mucho menos con un niño. Entonces todos nos sentíamos nerviosos. Ellos igual, sí, Migración de Colombia los cogió, los vio como sospechosos, nerviosos, los llevó a un sitio donde los, mejor dicho, los buscaron, les buscaron de todo. Pensaban que llevaban droga o algo, droga, en el cuerpo, sí, algo así, me imagino. ¿Qué más iban a pensar, sí, que iba a ser? ¿Por qué más los iban a poder parar a preguntarles cosas, cierto? Sí, exacto. Entonces ellos ya, después de haber pasado ese susto, pues llegar a Migración de México era otra prueba de fuego que íbamos a enfrentar. O sea, mi amiga iba tan nerviosa que ella dijo, no, ahora vamos todos juntos, si nos devuelven aquí en México, vamos todos juntos, o pasamos o nos devuelven a todos, porque sí, igual todos traíamos el mismo tour. Sí. Todos. La diferencia era que ustedes dos, que son esposos, venían con el niño, y ellos, que son una pareja, no traían ningún menor. Esa era la única diferencia entre ustedes, sí, y ellos. Sí, pues gracias a Dios... Migración de México no nos fue tan complicado. Nos hicieron 2-3 preguntas. ¿Cuánto dinero traíamos? ¿Qué veníamos a hacer? Igual nosotros traíamos todo en orden. O sea, nosotros teníamos que hacer de cuenta que íbamos a Cabo, Baja California Sur. A la playa, dijo Santiago. Sí, a la playa. ¿El niño para dónde va? Vamos a la playa, Tinto, Titón. Santi dijo, vamos para la playa. Y de verdad sí fueron a parar, sí, a la, claro, playa, sí. Porque el tour era real. Sí, vamos para la playa, sí. De todas maneras, después de pasar Migración, que pues nos hicieron 2-3 preguntas, pasamos, teníamos que esperar alrededor de 4 horas para poder coger el otro avión que nos llevaba a Baja California. Bueno, Sur. Hablemos de tiempos. ¿Cuánto tiempo se tardaron de Bogotá a México en el avión? ¿Cuántas horas? Como 5 horas, yo creo. 5 horas, y después de Ciudad de México a Baja California, ¿cuánto tiempo? Eso era una hora. ¿O eran dos horas? Eran tipo hora y media, 2 horas. Ok. Sí. Bueno, y ahí llegaron entonces al Cabo, ¿y qué? Ahí, bueno, como nosotros habíamos pagado el tour por una agencia, la misma agencia nos contrató un vehículo para que nos llevara hasta el hotel donde nos íbamos a hospedar. Ajá. Apenas aterrizamos allá, sentimos ya el calor, nos sentíamos extraño al ver como esa, como eso desierto, porque igualmente eso, íbamos hasta Cabo San Lucas, hasta allá teníamos que llegar. Era muy diferente a donde había parado el avión, o sea, era como una ciudad más para, o sea, kilómetros más allá. De ahí, bueno, el carro nos dejó en el hotel. Después de eso, tuvimos que esperar hasta las 3 de la tarde para poder hacer el check-in, para poder entrar y hospedarnos. Para nosotros era horrible porque el calor nos tenía sofocados, todo lo que veníamos desde Bogotá, sin poder alimentarnos bien, nada, el niño, pues nosotros nos preocupábamos más que todo por el niño. Claro, uno de adulto, uno dice, aguanta lo que le toque, calor, hambre, frío, pero uno cuando va con un niño chiquito dice, ahí está complejo. Pues de todas maneras ahí en el hotel, frente al hotel, era como una autopista. Después de esa autopista había un restaurante que era el único restaurante que tenían. Fuimos hasta allá, comimos algo que incluso nos tocó algo muy mínimo, porque la comida ya es muy mínima y muy costosa. Por lo que es una zona turística, yo me imagino que ellos pues le suben los precios, sí, de lo que, sí, normalmente valdría. Pero, bueno, ¿y cuánto tiempo duraron ahí en el Cabo? Pues todo no era como tan complejo sobre el viaje. Ahí tuvimos tiempo de ir a la playa, nos tomamos una cervecita en la playa. No, toca siempre rescatar, sí, lo positivo. Nos relajamos un ratito. Porque ustedes ya le habían prometido al niño, claro, que iba a, sí, ir a la playa. Nosotros le hemos prometido al niño que le íbamos a llevar a la playa, entonces... Tocó. Sí, vamos a ir a la playa y nos relajamos un rato. Y así fue, fuimos un rato. Y nos relajamos un rato allá, mejor dicho. La pasamos rico con todos. Y ya ahí nos fuimos para el hotel otra vez a descansar un rato. Quedaron en recogernos, ¿qué? Bueno, 9 de la noche, 10 de la noche. ¿De ese mismo día? Sí, de ese mismo día. Nos recogieron como a las 11, yo creo. Sí, como a las 11. Ahí ya estamos hablando de que lo recogió el coyote. Sí. No, nos mandó a recoger. ¿O los mandó a recoger? Sí. Ya. Directamente no, él lo manda a uno a recoger, pero nos mandó a recoger. Y empezamos esa travesía por el desierto. Sí.
siempre bastante desierto, mucho calor. Bueno, sin embargo, dimos con unos mexicanos, mejor dicho, muy buena gente los señores. Parábamos a comer, a comprar líquido, agua. O sea, el recorrido que ustedes hicieron de ahí donde estaban en México, que es de Los Cabos, ¿me están diciendo? ¿Hasta dónde iban? Hasta Mexicali. Hasta Mexicali, sí. ¿Y ahí se fueron en un qué? En un Uber. Sí. ¿Cuántas horas? 20 horas. Sí, aproximadamente 20 como 20 horas. ¿Ustedes en un carro pequeño? ¿Un Uber sí, pequeño? Tocaba hacer paradas porque duran, ¿no? Sí, y el calor, ¿no? También. Sí. Pero mejor dicho, ellos muy buena gente, nos colaboraban en todo. En el cambio de la plata mexicana, porque nosotros primer vez nos enredamos, que claro, la plata. No conoce. Sí, no conocíamos la plata mexicana. Pero ellos muy muy buena gente, nos colaboraban mucho. No, mejor dicho, ese viaje, a pesar que son 20 horas, No fue bien, eso no tuvimos ningún inconveniente en ningún momento. ¿Pero ustedes tenían miedo? ¿Sentieron miedo de que de pronto tantas historias que uno escucha y diga en qué momento vamos en el camino y nos vayan a extorsionar, a secuestrar, a parar, ¿no? Sí, nos daba mucho miedo. Y al principio yo tenía mucho miedo con el que nos iba a recoger, porque uno decía sin saber qué persona sea, hay tantas historias que uno ha escuchado. Que lo roban, que lo dejan por ahí botado, que una cosa. Y yo con mi malicia, ¿sí? Yo decía, sin saber. Sin embargo, al principio alerta, yo dije, cualquier cosa rara que mire, pues ahí mirar a ver qué hace uno. ¿Cómo corremos de esta situación? Sí. Pues uno piensa por el niño, bueno, el niño y su esposa. Uno ya de hombre, pues, le queda más fácil enfrentar la vida, como sea. Pero un niño es más complicado. Una toda hora piensa en el niño y en su esposa. Claro. Sí. Pero ya empezamos a hablar con el señor, mejor dicho. Eso era un personaje, muy buena gente. Y no, ¿para qué? ¿Dónde era el coyote? De México. ¿De México? Sí. ¿Pero se cruzaron con un colombiano? ¿Algo así me habían dicho? Ah, sí, pues directamente el coyote es colombiano. Oh, es colombiano, sí. Viviendo en México, que se dedica a la vueltica. Sí, pero nos mandó a recoger con unos mexicanos. Oh, ya. Los que nos recogieron fueron unos mexicanos. Okay. Pero bien, ¿no? Ese viaje a travesía estuvo relativamente bien. Perfecto. Bueno, y llegaron ahora a Mexicali, ¿y hay qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué bueno, sigue? Después de todo ese trayecto, que pues la verdad para nosotros fue muy duro, porque igualmente usted para donde miraba era desierto. Siempre tocaba tomar líquido, bajarnos, estirarnos, pero esa temperatura era tan fuerte que era mejor ni parar a estirarnos. Sí, llegamos a Mexicali como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, relativamente. ¿Del otro día? Del... Sí, porque lo recogieron como a las 9, ustedes. Sí, eso fue el 9 p.m. Eso fue el miércoles fue que aterrizamos el jueves, ¿sí? Eso fue el jueves, sí. El jueves llegamos a Mexicali como a las... Como a las 6, porque sí. La entrega de nosotros era tipo 7 a 8 y media. O sea, ellos ya tenían totalmente todo cuadrado, sí, todo cuadrado. Esto, después de eso, recibimos el coyote ya vino a cobrarlo de él. Ahí fue el pago, la entrega, sí. De los 1,000 por persona. Sí. Pero es que yo les digo a ellos que 1,000, o sea, obvio, repito, la traducción de pesos a dólares uno es mucha plata. Y uno en un pueblo, no, a veces no hay trabajo, es difícil, uno entiende. No. Y eso no es todo. 1,000 por persona, pero nosotros como colombianos, como santanderianos, le dijimos que traíamos un niño. Que el niño para la mitad. Que el niño ayúdenos, colabore. Y nos dijo que como era un niño, entonces nos dejó por mitad el niño. Nos dejó por 500 el niño. O sea, 2,500 por cruzarlos, ahí pagaron ustedes. Sí, pagamos. Es que yo no lo puedo creer, es muy económico, fuera de chiste. O sea, en serio, uno escucha las historias acá, hay mínimo 15,000, alrededor de 15,000, no baja, por persona. Por persona, o sea que de verdad a ustedes les ha ido bien, entre comillas, a pesar de las dificultades. Pero bueno, y llegaron ahí, le dieron la plata y ustedes dieron ahora sí aquí a cruzar, a pasar. Sí, pues confiando en que todo, que pronto no entregarle la, o sea, que hoy se ha entregado la plata y nos dicen, no, pronto nos deja aquí botados, uno no sabe. Sí, lo extorsionan a uno, sí. Lo roban. Igualmente, nosotros ya habíamos visto por videos y todo que uno tenía que dejar todo botado.
O sea, aparte de uno despedirse de la familia, dejar corazones rotos, donde uno va, tiene que deshacerse de lo poco que uno trae, porque igualmente usted viene de turista, pero tiene que traer su ropa de turista porque usted no puede venir sin nada. Claro. Sí. Entonces, pues él mismo nos aconsejó que dejáramos las maletas ahí, que él las donaba. ¿Para qué cargaban eso? Nosotros no sabíamos ni qué nos tocaba hacer. O sea, él nos dijo, dejen eso, pero él nos decía por qué teníamos que dejar eso. O sea, él sabía a qué nos íbamos a enfrentar después de que nos iban a entregar. Ya después de ellos nos llevaron a un punto, que no sabemos la verdad qué punto es, porque ya oscuro uno no conoce, y nos entregaron y ahí nos bajaron. ¿Nos entregaron a dónde? A otras personas. Ok. A otras personas que ya son las que se encargan de llevarlo a uno a una distancia del muro. Ok, ya. Ahí nos montaron como a un... ¿Con cuántas personas iban del grupo de que estaban ahí ustedes? Nosotros veníamos 10. Éramos nosotros 3 con el niño, 2 amigos más, y conocimos a otras personas que venían con el mismo coyote. Éramos 10 de ese mismo coyote. De ahí nos entregaron a otras personas, nos hicieron bajar del carro, subir a otro, inmediatamente escondernos y comenzar la travesía por un pequeño desierto. Sí, como un pequeño desierto. De ahí pues uno veía como la forma como lo hacían, cómo se comunicaban, cómo estaban pendientes de que pronto migración de México no fuese... No nos fueran a agarrar. Eso, no nos fueran a agarrar, porque igual nosotros pensábamos, aquí donde nos agarre migración de México, hasta aquí llegamos. Ay. Y después de eso, pues ellos nos llevaron que como 20 minutos en carrito, sí, en carro. Como 20 minutos. Y nos dijeron, bájese. Oscuro, totalmente oscuro. Yo creo que eran ya las 10 de la noche. Ya eran las 9 de la noche, 10. Ajá. Y nos dijeron, bájese y caminen derecho. Solamente nos dieron indicaciones. Caminen derecho, allá van a encontrar una lámpara. Dijo, vean la lámpara y allá lleguen. Que la lámpara es el muro. El muro, que allá, y que teníamos que encontrar un puente para poder cruzar al muro. Ajá. Esas fueron las únicas indicaciones de ellos, que no nos fuéramos a separar, que fuéramos todos juntos, que esperáramos uno con el otro. Bueno, ahí empezó todo. Y líquido, llevamos agua. Mi esposo tuvo que cargarse el niño. Y correr, empezar a correr, porque igualmente no íbamos relajados a decir, vamos al muro relajados. No, teníamos pues que correr. El miedo que uno tiene que lo agarren también de todo lo que pueda haber alrededor y corran. Sí, mi compañero decía, si quiere le ayudo con el niño. Y yo dije, no, yo con mi chino corro aquí, lo que sea. Claro. Sí, pero igual eso fue... Pongámosle, ¿qué? ¿Cuánto duramos en ese trayecto por ahí? Yo creo que 20 minutos. 20 minutos. Porque casi nos perdemos. Porque a pesar de que ellos igual por un medio insular nos daban indicaciones de la ubicación donde era, y nosotros les decíamos, bueno, estamos aquí, vamos perdidos, no vemos la lámpara. Sí veíamos el muro, pero no pensábamos que era el muro, porque con esa oscuridad no se veía claramente si era el muro, nosotros sin conocer ese muro. Sí. Entonces no, íbamos como perdidos, pero entonces encontramos una carretera y cogimos carretera de frente, o sea, totalmente de frente. Y llegamos al muro, seguimos corriendo y llegamos al puente. Después que llegamos a ese puente, llegamos a las compuertas del muro. ¿Y hay qué? Hay alguien que los recoge, los ve. Ahí había más gente de todos los países. O sea, más que todo en ese momento nos encontramos gente peruana. Muchos de Perú. Muchos peruanos, sí. Ellos nos dijeron que ya había venido migración, se había llevado un grupo de 20 personas y que ya venían por ellos nuevamente, pero ellos dejan un galón con agua y hielo para las personas que lleguen deshidratadas. Tomen agua o chupen hielito para que no se vayan a desmayar o algo. Igualmente nosotros íbamos con miedo de que, porque nos habían dicho que Estados Unidos es después del muro y no antes. Nosotros pensábamos que todavía era tierra mexicana antes de entrar al muro. Pero dicen ellos que no, cuando uno llega al muro ya es
o sea, ya es Estados Unidos, ellos ya, nosotros ya hacemos parte de ellos y hay cámaras para que a uno no le pueda pasar nada, porque igualmente existe la mafia. Claro, la trata de órganos, de niños, de prostitución, de trata de mujeres, de humanos, de todas las historias que uno ha escuchado, son reales. Sí, todo eso es lo que más uno pensaba. Uno piensa. Bueno, y entonces ahí viene como que, como cada hora, viene alguien de la migración a Estados Unidos a recoger el grupo de personas que ellos vayan viendo, ¿sí? Sí, ellos ya de ver tanta cantidad de gente que viene cruzando, ellos están como alerta para igual brindar ayuda, porque hay mucha gente que llega deshidratada, mucha gente que llega enferma, un pie tronchado, entonces ellos están como alerta a eso, y inmediatamente llegó un bus a recogernos. ¿Y ahí qué? De ahí pues le piden a uno que se quite todas las pertenencias, las echa a la maleta, pero nosotros llevamos una maleta por si de pronto nos tocaba amanecer ahí, entonces le llevamos como cobijas al niño, ¿sí? Sí. Porque igualmente allá la temperatura siempre era bastante. Después de eso nos recogió el bus y nos llevó a un sitio, como, eso es como unas carpas de confinamiento. Sí, un este de detención, pero más que todo es por carpas, son carpas blancas. Llega uno allá, lo hacen que se quite uno las agujetas de los zapatos. Los cordones. Para que no pueda agredir a alguien más. La correa, los hombres, todo tipo de manillas, moñas, todo. O sea, todas esas pertenencias. Nos dan una bolsita pequeña para poder echar esas pertenencias. Y lo más valioso. Y celulares y todo. El resto, todo toca botar, toca deshacernos de todo con... O sea que ni para qué llevar más cosas si sabiendo que tienen que como puedan sí, pasar. Sí, todo eso se bota. Toca botar todo eso. Igualmente esto, allá nos ingresaron, igualmente nosotros cometimos un delito que fue pasar ilegalmente. Santiago. Entonces ya nos toman las huellas dactilares, todo. Bueno, entraron a este lugar de confinamiento y ahí, ¿qué pasó? ¿Los separaron? Pues de ahí esto ya entramos y cada uno, bueno, ahí ya empiezan a separar lo que es familias. A usted le preguntan, bueno, usted viene con el niño, ¿él quién es? A su esposo. ¿Ustedes son casados, no son casados? Ahí le preguntan a uno si el niño hace parte del núcleo, porque igualmente si no es hijo de él, entonces ya pasa como a otro proceso. Sí. Pero igualmente el niño, él sí era de nosotros. Nuestros dos amigos sí pasaron prácticamente como si fueran novios. Pero ellos también están casados. Sí, pero a ellos sí los separaron. O sea, separan hombres solos, aparte, familias aparte, mujeres aparte, y ya después de que uno entra allá, bueno, le dan alimentación y todo para... Pero a ustedes dos también los separaron. Sí, a nosotros. O sea, separan a los papás, hombres, separan a los hombres solos que van sin menores y mujeres solas que van sin menores y mujeres mamás. Mujeres mamás. O sea, son diferentes grupos. Y entonces ahí cuando ya te separan, ¿a dónde vas? Bueno, primero te toman huellas. Sí, ahí le toman huellas a uno para saber, pues sí, para saber quién es la persona, ellos con qué cuentan. Eso sí entramos como núcleo, en ese momento sí entramos los tres como núcleos. Mi amiga y mi amigo sí entraron separados. O sea, ya ellos dos en pareja ya no se volvieron a ver en ese momento. Nuestra amiga sí estaba con nosotros, él no. Después de eso pasan a revisar al niño. O sea, ellos, los médicos, el niño pasa a médicos donde lo revisan de pies a cabeza, que el niño no venga mal, que no venga con fiebre. Deshidratado, sí, exactamente. Impresionante, porque antes no les daban todas esas condiciones, digamos, de atención, o lo que yo he escuchado de cuando estaban los gobiernos anteriores. Bueno, y entonces... Después de ahí sí ya nos separaron. Yo nunca pensé estar separada de mi esposo. Eso fue algo que uno tenía que estar psicológicamente preparado para un encierro, pero pues eso era muy duro, pero igual si él lo separaron de mí y yo me quedé con mi hijo. Ahí entra uno como a un cuarto grande donde hay varios cuartos, como en confinamiento, todo es como con carpas transparentes, aire acondicionado,
y entonces son colchonetas, son cobijas como de aluminio para que mantengan como el calor corporal de la persona. Ahí habían más mamás con más niños. Sí, más mamás con más niños, digamos, en mi caso. ¿Cuál fue la edad de niños, la menor edad, el niño más pequeño que viste? Yo creo que había un niño como de 3, 4 meses, era el niño más pequeño, sí, un bebé. El más pequeño, qué fuerte. ¿Y el más grande? El más grande como de 12 años, 10, 12 años. Pues en mi caso era de 10, 12 años. Allá uno escucha historias que uno no, o sea, no asimila, porque hay gente que le pasa lo peor, lo peor. Se ve condición, todo tipo de condición, niños de todo tipo de país. O sea, es una cosa muy dura, muy dura. Y yo, para mí, eso fue una situación muy fuerte, llegar, separar a mí, mi esposo y mis amigos, y entrar en una sala donde no conocía a nadie, solo con mi hijo, ser fuerte para mi hijo, porque igualmente son niños que no entienden, niños que uno trae diciendo, sí, mi hijo, yo lo traje diciéndole, vamos para la playa. Entonces, sí lo llevamos a la playa, pero entonces él me preguntaba, mamá, mamá, ¿por qué estamos acá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi muñeco? Pues gracias a Dios, este es el compañero de lucha del niño. Logró pasar, Sony. Sí, logró es pasar. Más, ya lo habíamos botado en el bolso, cuando lo botamos, ya lo habíamos botado. Y yo le pregunté al niño que es Sony, le dije, bueno, ¿y Sony? No sabíamos ni dónde estaba. Nos dimos de cuenta que cuando botamos las cosas no teníamos a Sony ya. Lo habíamos botado en la maleta. Y resulta que había una cinta de una señalización. Entonces yo me metí y la cogí y volteé el bolso, todo. Entonces cuando cayó Sony lo cogí y se lo di al niño. Y el niño con su Sony en la mano pasó todo. O sea, aquí Sony también es otro. Sí. Hay uno lo que hace por darles a ellos un... Es algo representativo de, aunque sea un juguete, aunque sea, sí, algo que los ayude a estar un poquito más tranquilos. No, y sin embargo yo le dije a él que si, bueno, que si se lo quitaban, si le tocaba botarlo, yo dije, yo le compro uno, entonces como para tranquilizarlo, entonces me dijo que sí, pero esa cara de tristeza de yo decirle que de pronto tocaba botarlo. Claro. Sino que lo pasó. Y... No le decían nada por el juguete, nada, eso ya usted no puede pasar nada, y él lo pasó en la mano como si nada, ellos al niño lo dejaron pasar con su juguete. Claro. Sino que ya cuando estábamos metiendo las pertenencias que nos estaban colocando el sello y todo, entonces la muchacha ahí lo colocó encima de una mesa, nos dijo que es el juguete. Entonces le preguntó a otro que, entonces ella con ganas de dejárselo pasar. Sí. Sino que dijo que no lo dejaba pasar porque habían otros niños que iban a decir que porque él sí tenía su juguete y ellos no, entonces iba a empezar la polémica. Entonces nos dio otra bolsita más grande y como dijo que eran las pertenencias valiosas, dijo eso es lo más valioso del niño. Uh-huh. Entonces nos dio una bolsita más grande y lo echó ahí todo y así fue, lo pasó. Bueno, y entonces... ¿Usted qué? Cuente usted cómo fue allá donde lo llevaron a ese lugar de con los otros papás, hombres. Bueno, el cuarto donde yo entré eran solos papás. Habían papás que entraban con sus hijos también. Pero allá no iban papás, mejor dicho, hasta con pelados de 17 años dentro uno. Y bueno, con sus hijos. Y allá lo atendían, mejor dicho, súper bien, sus tres comidas. Dijo, bueno, no son las comidas más, de pronto más agradables, de pronto siempre son sus burritos, sus sándwiches. Frío, sí. Por así decirlo, de nevera, sí, o sea, como comida empacada. Sí, pero igual le dan su comida, su fruta, sus paquetes, su jugo, su agua. No, eso lo atienden, no puedo decir que en ningún momento lo le van a hablar mal a uno, nada. Que lo maltrataron, que lo golpearon, no. Los agentes de migración. Nada, eso. O algo así. No, eso no se puede decir, en ningún momento lo es más, ni le hablan mal a uno en ningún momento. Sí, gracias a Dios, no podemos decir que nos trataron mal porque no. ¿Y cuántas mamás tú le calculas que había en el área en el que tú estabas confinada? Que más de 100 mamás. ¿Más de 100 mamás? Más de 100 mamás. O sea, que era grande. Sí, era un sitio grande. O sea, el sitio era tan grande que cabían, haga cuenta, 8 cuartos. Como de esas que separados, así como tú me estás diciendo. Como en cada cuarto cabían
más de 10, más de 10 mujeres. Igualmente cada mamá tenía sus 3-2 niños, o sea, la cantidad de niños que se vieron allá. Yo en el primer momento que yo entré, o sea, los niños calmados, habíamos pocas. Ya al otro día ya llegaban unas, salían otras, no se sabía si las soltaban o las deportaban. Y ahí en ese momento usted ya no sabía nada de su amiga con la que venía del mismo pueblo, que la viene de la otra pareja, no se supo. Nada, no sabíamos nada. No sabemos todavía. No una sé. Semana después y todavía no sabemos nada porque la situación de ustedes con un niño pasa a ser una situación diferente a la situación de ellos, sí, que vienen sin un niño. Pero igualmente esto no. Yo escuché muchas historias que a los colombianos no los están dejando pasar. No sé por qué discriminan tanto al colombiano, porque sí le dan más prioridad a lo que es cubanos, peruanos. Pues yo creo que es tal vez porque la situación de esos países puede ser todavía más complicada que lo que pueda estar en Colombia. Sí. Es lo único que se me ocurre. Sí, puede ser, pero digamos, yo creo que tantas mamás que vivían allá, la única colombiana era yo. ¿No te encontraste en ningún momento con otra colombiana? Ya al otro día sí me encontré con una, pero ya cuando a mí me dieron el como la esta de salida, que a uno le dan un dispositivo para estar. Bueno, como... pero pasemos ahí más despacio. ¿Cuánto tiempo entonces duraste ahí con Dylan Santiago, que es el de ustedes? Un día completo, nos tocó pasarlo allá, un día completo. Día y medio, pero el medio fue como haciendo papelería y todo. Bueno, pero el día completo, ya como en tipo noche, ya tipo 11, ya ellos empezaron a llamar mamás y a entregarles como un dispositivo, un celular, para estar como, eso es como un GPS para que ellos estén pendientes uno de qué hace, qué no hace. Y de reportarse y tomar la foto. Sí, de reportarse y tomar la foto, bueno, cada vez que ellos digan, ¿no? Cada vez que ellos le envíen la notificación a uno por el teléfono. Hay una aclaración importante que hacer y es el tema de que para cualquier persona que vaya a pasar, dicen ustedes que los dejan pasar entre comillas más rápido y más fácil si tienen un nombre y un número de contacto y una dirección aquí en los Estados Unidos, porque ellos no van a dejar a la gente simplemente, ay, pase y váyase a la calle a dormir, sí, debajo de un puente, sino que si conocen que hay una dirección. Y justamente ahí fue cuando la otra pareja de Milce, que es la persona que todavía nos hace falta, porque sí, no sabemos, no tenemos ninguna información, pues ellos son amigos de mi familia, por así decirlo. Yo tampoco los conocía a ustedes, y ella es la que, digamos, yo conocía más cercanamente. Me dijo que le diera mi contacto, mi información, mi número y pues mi dirección, porque si no, no los iban a dejar pasar. Entonces después salen ustedes primero, porque pues por el niño, y entonces ahí se encontraban en Arizona. Cuando ya los sueltan, les hacen todo este papeleo de que les entregan el teléfono y los van a tener pues en unas citaciones y vigilados y en unas circunstancias. Ahí me cuentas tú que entonces alguien te ayuda a comprar el vuelo desde Arizona. Ah, sí, después de que le hacen, bueno, lo del teléfono a uno, que se lo entregan personalmente, le dicen cómo tiene que usarlo, que y un papel que le permite a usted como salir bajo una fianza de un papel, qué es lo que tiene, qué requisitos tiene que usted cumplir, qué faltas no puede cometer mientras se va a esa cita, porque le dan a uno 25 días, 20 o un mes para uno ir a la cita cercana al estado que uno va. De ahí lo sacan, lo montan, nos reúnen las familias y nos montan en un bus. Ese bus va directo a una clínica refugio, podemos decir, y ahí nos llevan para tomarnos la prueba del COVID y para que las personas donde van a llegar tengan la oportunidad de comprar vuelos o comprar pasajes de bus o llamar al contacto para que le compre el tiquete de allá, o sea, del estado donde van, y la persona pueda ir, porque igualmente allá no lo sueltan a uno sin uno tener como una tarjetica que especifica que sí, usted ya tiene los vuelos comprados, ya está todo bien para que usted vuelva y se monta en ese bus y lo lleven hacia un aeropuerto. O sea, normalmente cómo funciona es que la persona a la que dieron los datos, en este caso que soy yo, entre comillas, pasa a ser como un padrino legal y se supone que hay una llamada y una confirmación que me tienen que hacer. ¿Es verdad que usted conoce a estas personas? ¿Es verdad que van a ir a donde usted está?
porque es una responsabilidad, pues, para el gobierno de los Estados Unidos velar también, entre comillas, por el bienestar de ustedes, porque ya están aquí, entonces sí. Ellos tienen que responsabilizarse de esa parte también. Entonces, hacer esa aclaración de que no los van a soltar así tampoco tan fácil si no tienen un contacto de alguien que conozcan. Y como dices tú, verifican que el vuelo que está comprando desde Arizona, que es en el punto de la frontera que están, sí vaya, ¿verdad?, hacia Nueva Jersey, en este caso, que es donde estoy yo, sí. ¿Cierto? Bueno, y ahí compararon los vuelos. ¿Cuánto les valió los vuelos de Arizona a Nueva Jersey? Nos valieron $940. 900, como mil, entre como comillas. Mil. Sí, como mil. Bueno. Esto, pues, ahí agradeciendo que, bueno, eso igualmente nos pasó de todo en ese momento. La temperatura estaba a más de 100 grados centígrados. Allá sí el trato fue muy malo, en el sentido que sí había como un vigilante, no creo que sea gente, donde no dejaba sentar la gente en ninguna silla, y lo único que hacía era decir: levántense, ahí no se pueden sentar. O sea, nos discriminaba, una cosa horrible. Ahí sí nos discriminaban, nos trataban re feo. Allá sí, la verdad, eso ni cuando nos encerraron allá en ese sitio de detención, allá sí se veía como lo malo, los malos que eran. Pero, por ejemplo, lo primero que hicimos fue llamar a Mónica, que si la habían llamado, ¿no? Acuérdense que yo tengo dos nombres, Mónica, Alexandra. Entonces, por eso es, algunos me conocen como Mónica, otros como Alexandra, por eso es, soy la misma. ¿Ah? Y más nos sorprendió cuando bueno, ella nos dice que ella en ningún momento la habían llamado. Más nos sorprendimos nosotros, ¿cómo así? ¿Y ahí qué pasó acá? Yo creo que ellos verificaron que los vuelos se compraron y que hacía sentido a la dirección que estaban dando. Y segundo, les dieron prioridad por tener un niño. Ellos no quieren que el niño se traumatice, que esté más tiempo encerrado, que esté más tiempo en esa situación. Y por eso los dejaron ir a ustedes primero. Sí. Y bueno, pues entonces ya después ustedes dicen: ay, otra vez cojan un vuelo de Arizona a Nueva Jersey. ¿Cuánto fue? De Arizona para llegar a... No, primero nos llevaron al aeropuerto, que no sabemos cómo se llama el aeropuerto. De ahí fueron 4 horas en bus. 4 horas en bus de Arizona a donde estaba el aeropuerto. Sí. Ah, no sabía yo esa parte. Sí. Y de ahí, bueno, de ahí llegamos al aeropuerto, y es complicado uno de español no poder saber inglés, y usted llegar allá a un sitio donde todo, la mayoría, casi el 90% de todos hablan inglés, y nadie sabía cómo poder ubicarse en ese aeropuerto, porque que ese aeropuerto era tan grande y tenía estaciones lejos que hasta tren tocaba coger para poder llegar al terminal. Uy, sí. O sea, entonces, pues gracias a Dios iba gente. Igualmente iba gente para ese aeropuerto y todos nos juntamos y todos llegamos, como íbamos todos para el mismo terminal. Bueno, y ustedes dijeron: no sabemos nada de la otra pareja, pero nos toca continuar con nuestro camino porque estamos con un niño, ¿y qué más hacemos? Sí, pues nos da tristeza. En ese momento todavía sentimos tristeza de no saber nada de Milce, de mi amiga Milce, de mi amigo Eduardo, porque igualmente ellos venían con nosotros en esa travesía. Nosotros pensábamos pasar todos, pero igual no pudimos. Pero sí, ya después de llegar en ese aeropuerto, ya sin poder comer bien, porque igual uno no se alimenta bien. Bueno, uno aguanta, uno como papá aguanta, pero el niño no. O sea, claro. El niño no sabíamos, el niño lo único que hacía era tomar líquido y comer galguerías, porque igual no podíamos darle. Sí, snacks, como sí, botanitas, snacks. Sí. Bueno, y entonces, ¿cuántas horas ahora sí el vuelo de Arizona a Nueva Jersey? Después de que tomaron ese bus, 4 horas llegan al aeropuerto, y del aeropuerto de allá al aeropuerto de Nueva York. Ahí nos tocó esperar hasta la 1 de la mañana también. Mientras todavía te tocó esperar a la 1. ¿Como 4 horas? Sí, tocó esperar otras 4 horas en el aeropuerto y otras 4 horas viajando. Viajando. De vuelta. O sea que ustedes salieron del Andazuri, ¿qué día? ¿Y qué día llegaron a Nueva Jersey? Contemos los días que duró esta odisea de este viaje. ¿Como cuántos? Bueno, pues yo creo que deberíamos, bueno, del Andazuri salimos el 10. ¿Qué era? ¿Qué día? ¿Un domingo? ¿Un domingo? El domingo. Y llegaron acá un domingo, o sea, duraron una semana literalmente viajando entre todo lo que se hizo. Sí. Yo creo que ya esa experiencia de viajar en avión pero igual de Bogotá salimos el miércoles.
Sí. Sí, pero el viaje... Digamos, completo, pues, mientras llegaron a Bogotá, sí. En Bogotá salieron el miércoles. De mi hermana, todo. Y después del miércoles al domingo, por así decirlo. Sí. Bueno, y entonces... Y entonces, bueno, entonces me llama ella y me dice, no, es que ya voy a llegar a Nueva Jersey. Justo llegan el mismo día que mi mamá, que estaba justo también en Colombia, que tuvimos el problema de mi hermano. Y llegan al mismo tiempo, literal el domingo en la mañana, mi mamá en otro aeropuerto. Y ustedes en otro, tengo que ir a recoger a mi mamá. Después les digo, yo espérenme en un momentito, voy y los recojo. Y pues claro, o sea... Como yo conocía o conozco es a la pareja en camino, pero igual uno dice, pues siempre uno pensando, cuando a mí me dijo ella, ya me iba comunicando, ya nos vamos a entregar, ya estamos aquí, yo era, ay no, qué estrés, uno está pensando en todos, pero uno siempre piensa más es en el niño, porque uno de adulto aguanta. Y yo decía, bueno, pues igual pues lo que uno pueda ayudarles, bien o mal, pues no es que yo tenga el super palacio, pero aquí digo, bueno, aunque sea los recibo y por lo menos que uno llegue y quiera poderse dar un baño y tener un plato de comida, que yo me imagino que eso es lo que uno más piensa en esos momentos, y es estar, darse un baño y comer algo, que sí. Creo que es como lo principal que un ser humano debe tener, y pues aquí andamos, y pues bien o mal, la lograron, y entre comillas la lograron fácil, para todas las historias que yo he escuchado de que duran un mes caminando en el desierto, de que les pasan tantas cosas. Yo creo que ustedes tienen un ángel, y ese ángel es su hijo. Sí, yo creo que el niño es el ángel que nosotros nos acompaña todo el camino. Y la otra era que nosotros también rezábamos mucho. Bueno, ahora eso era todo como por etapas. Bueno, pues ya pasamos acá. Falta la última, llegar donde Mónica. Sí, no, esa es la más fácil. Pero nosotros no o sea, sí, sabíamos cómo... No la cómo conocíamos. No nos conocíamos, no. Sí, claro. Cómo nos iba a recibir. Es raro, uno no sabe también a dónde va a llegar, ¿no? Y mejor dicho, llegamos acá y nos adoptó. Ella me decía... No se haga mucha ilusión, por mucho tiempo, no mentiras. Nuestra madrina acá, mejor dicho, nos ha... Sí, gracias. Nos ha ayudado en lo que más ha podido, mejor dicho. Uno entiende, yo tengo mi familia, y más que mi familia, pues uno vivió en Colombia, en Bogotá, uno sabe que la situación no es fácil, que uno, si uno toma este camino es porque quiere vivir algo diferente a lo que le tocó lastimosamente, porque nuestros países no es fácil, aquí tampoco es fácil, sí, pero es más difícil todavía, porque uno siente que no avanza. Que uno siente que trabaja día y noche, pues no avanza. Aquí, bien o mal, pueden brindarle un mejor futuro a su hijo. Y pues ahora andamos aquí en el proceso de tratar de ayudarlos a establecerse con todo, ¿no? Lo normal, una vivienda, un trabajo. Y pues como no tienen mucho tiempo acá y no conocen a nadie, no tienen crédito, pues es difícil, ¿no? Es difícil, pero aquí andamos. Creo que ya la lograron y están bien y están con su hijo, eso es lo más importante, y estamos en el proceso, así que para los que quieren apoyar de alguna manera en lo que puedan, pues estamos ubicados en Nueva Jersey, en el norte, cerca Passaic, cerca a Patterson. Cualquier cosa que ustedes sientan, pues como ustedes literalmente llegaron con lo que tenían puesto, ¿no? Sí, claro. Entonces, de lo que puedan saber los que vivan por acá cerca, alguna colaboración en lo que sea, literal, ¿sí o no? Sí. Recibimos carros, recibimos ropa, recibimos de todo, pues ya saben más o menos esto. Y aquí andamos en la lucha. Sí. ¿Sí o no? Ya. Gracias a Dios ya. Sí, muy agradecido, porque nos fue súper, súper bien en el viaje, y fue súper rápido, porque hay gente que dura 1, 2 meses, hasta 3 meses para pasar, y nosotros en menos de 8 días ya estábamos acá. Incluso se demoran en pasar, pero a veces los deportan. O sea, esto no es seguro. Esto no, yo como persona y como amiga o como familiar no le puedo decir a otro familiar, véngase, que eso aquí es fácil. No, porque igualmente, vea, estoy esperando a mis dos amigos que ya van a cumplir ya 2 semanas y no sabemos nada de ellos, nada, absolutamente. Y tú me contabas también que otras personas les contaban de lo que habían vivido, que los habían extorsionado, sí, que los habían encerrado.
Sí, o sea, uno allá ve muchas cosas, escucha muchas historias y sí, compañeros como de hacinamiento, sí, a uno los extorsionaron. O sea, en México la situación con los emigrantes es mucho más complicado. Cuando uno cae a México y cae ilegalmente, allá puede pasar cualquier cosa. O sea, también hay una mafia, obviamente, sí. De todo lado le van a querer sacar provecho. Es normal, así como hay gente buena, hay gente mala. Eso es así de todo. Pues, ¿les aconsejarían ustedes a alguien que emprenda en este mismo camino? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? No, yo no. Stephanie dice, ya yo estoy arrepentida, ya no me puedo devolver. Yo sí, de que quiera hacer esta travesía. Que se le mía, sí. Como un santanderiano echado para adelante. Sí, que se le mía igual. Igual eso. Diga, no... igual para lo que vivimos en nuestros países a veces. Sí. Igual eso no. Es que las mujeres se estresan fácil, ellas. Pero yo sí. Pues es que para uno de mujeres es más difícil los riesgos. Y más con hijos. No. Y más con niños. Yo la vi fácil. No, sí, claro, o sea, nosotros pudimos haber pasado fácil, pero hay muchas familias que pasaron terror, pasaron películas de terror porque cayeron en las manos de la mafia. Y hay gente que de la mafia a veces ni sale viva. Sí. Entonces, uno venirse con niños a experimentar, a que no sabe qué coyote lo va a llevar, o sea, no les aconsejo. De pronto sí asegúrense bien de personas conocidas que ya hayan pasado, que de pronto sí tengan el contacto del coyote, que ya haya pasado varias gente conocida, de pronto sí, pero gente nueva, o sea, un coyote que le diga, no, él me pasó una vez y no sé, no, yo no creería que se arriesgarían tanto, pues por los niños. Bueno, pues ahí tienen esta historia de vida que me pareció importante compartir, porque si estoy sorprendida yo con lo que ellos ya me habían contado un poquito de toda la travesía, y creo que puede ser muy informativo, más que nada. Puede ayudarle a alguien a organizar sus ideas, a saber de pronto si emprender o no este camino, ya queda en la decisión de cada uno, pero también a orientarse de cómo puede estar la situación actualmente y de cómo puede cambiar, ¿no? Porque ahorita pasa esto bajo la presidencia de Biden, pero no sabemos qué pueda suceder, sí, más adelante. Uh-huh. Y pues las condiciones ahorita son relativamente buenas en estos lugares de confinamiento, pero uno también había escuchado muchas otras antes, ¿no? Entonces, bien o mal tenían agua y algo que comer, sí, que yo sí, creo, claro, que es algo, ¿no? Pero pues no sé, es muy complicado, muy triste saber que muchas personas, lastimosamente por las condiciones en que vivimos en nuestros países, tenemos que tomar este camino y esta decisión, porque al fin y al cabo todos valemos lo mismo, todos somos seres humanos y todos venimos a este planeta a tratar de sobrevivir y tener una vida medianamente digna y darle lo mejor a su familia. Y yo creo que a veces es complicado en ese aspecto, que no, nuestros países lastimosamente no nos dan la oportunidad. Sí. Por más que uno sea trabajador, por más que uno tenga ganas de salir adelante, es muy duro, es muy difícil. Y lo obligan a uno a tomar estas decisiones. Sí, sí. Lastimosamente es así. ¿Algo más que quieran decir antes de terminar el video? No, ya queda cuando salgan nuestros compañeros contar ese otro pedazo. Quédense muy pendientes, sí, que estamos esperando por las buenas noticias de la otra pareja. Que viene en camino. Si no sabemos nada todavía de ellos, significa que no los han deportado, significa que hay esperanza de que los dejen pasar, y relativamente uno se queda un poquito tranquilo sabiendo que ustedes nos cuentan que por lo menos tienen dónde dormir, dónde comer y agua. Creo que no, eso a nada es algo, por lo menos. Así que nos vamos a quedar acá muy pendientes y bueno, pues ahí la tienen. Nos vemos en un próximo video. Ustedes cuéntenos aquí en los comentarios qué opinan de esta pareja tan guerrera, de atreverse a tomar este camino. Yo digo, yo no lo haría, es muy difícil. Pero a veces las situaciones de la vida lo arrinconan a uno, y creo que todos los inmigrantes que estamos aquí, independientemente de unos con unas historias más difíciles que las otras, venimos justamente para buscar algo mejor. Así que bueno, quédense al pendiente, ahí nos vemos en el próximo video. Chao, chao.